contarte una cosa muy importante, ¿eh? Hola, hola, Ceriaca. ¿Ya estás aquí? Dame un abrazo. Pero es que siempre estás con lo mismo. Déjate de abrazos y escúchame atentamente. ¿Qué pasa? ¿A qué vienen tantas prisas? Pues que se me ha ocurrido una idea para conseguir mucho dinero. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Tú sabes quién es el ratoncito Pérez? Pues no tengo ni idea, ¿eh? ¿Es un cantador flamenco o algo así? ¡Ah, oh, qué ignorante eres, dientes largos! El ratoncito Pérez es un animalito que cuando pones un diente debajo de la almohada te lo cambia por una moneda. Fíjate qué tonto. Te da una moneda a cambio de un diente. Ah, muy bien. ¿Y qué? Pues que ese ratón hace eso todas las noches y en muchas casas. Eso quiere decir que tiene una casa llena de monedas. Pues qué suerte tiene, ¿no? Pero mira que eres tonto, dientes largos. Se me ha ocurrido que si cazamos a ese ratón, podemos obligarle a que nos dé todas las monedas que tiene. Solo necesitamos un diente para hacer que el ratón venga aquí y podamos atraparlo. Es verdad, es verdad. Pero ¿de dónde sacamos un diente? Pues mira, de un niño. De cualquier niño de ahí fuera. Todo eso está lleno de niños. Seguro que a alguno no le importa que le quitemos uno de sus dientes. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿Verdad, niñitos, que nos vais a dar un dientecito? Pues, ya te decía yo que no iban a caer. Es lo mismo, dientes largos, es lo mismo. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a quitar un diente. Pues a ti. ¿A mí? Sí. Ni hablar de eso nada, de ninguna manera. Sí. Pero qué más te da. Si tienes muchos. Por eso te llaman dientes largos. Sí. Tengo muchos, pero no me sobra ninguno. Que no, Ceriaca, que no quiero que me quites ningún diente. Bueno, pues si quieres hacerte rico, no queda otro remedio. Vamos, dientes largos. Vete abriendo la boca, que voy a buscar unas tenacillas. Pero Ceriaca, si yo... Pero Ceriaca, si es que... ¡Oh, qué bruja más pesada! Siempre que tiene una idea, acabo siendo yo el que sale perdiendo. ¿Y por qué no se lo quita ella, eh? Claro, como solo tiene uno, pues no pienso dejarla que me saque un diente. Eso es, me marcho de la cueva ahora mismo y así cuando venga no me encontrará. ¡Me voy!